Saludos amigos, bienvenidos a La Verdad Sobre Fitness. ¿Por qué los artistas del Ligue Púa y los Píldora Roja promueven el levantamiento como una de las soluciones definitivas? El sistema se basa en una red de estrategias bastante sofisticadas para extraer el máximo beneficio de los hombres solteros. El mecanismo es simple y muy sutil. Varios establecimientos crean escenarios y planos que aparentemente contienen una vía que podría producir el deseado interés femenino, compañía, experiencias sexuales significativas y quizás algo de ese mítico sentimiento conocido como amor. El ejemplo más básico sería el de las discotecas y los bares. La conciencia humana colectiva ha sido llevada a creer que esos son los lugares donde es socialmente aceptable conocer a alguien. El número de películas, libros y artículos que coinciden con esta noción es bastante alto. ¿A dónde va el personaje de la película cuando se activa su lujuria? A una discoteca o un bar. Entonces una mujer le guiña el ojo y el resto es historia. En el pasado, cuando todavía me acercaba a las mujeres a la manera púa, una de ellas reaccionó bien, pero me dijo que había seleccionado el escenario equivocado. Cuando le pregunté cuál sería un contexto más apropiado, me dijo, una discoteca o un bar. Ella estaba equivocada y solo se engañaba a sí misma. En una discoteca, ella no se habría entusiasmado tanto con mi acercamiento, porque en entornos similares las mujeres tienen sus escudos activados al máximo, y tus esfuerzos se ven disminuidos. La mayoría de las mujeres van allí con sus amigas a rechazar a los hombres, a mostrar su ropa nueva y a generar algo de adrenalina en su cuerpo que se ha pasado toda la semana sentado en una silla de oficina haciendo un trabajo que adormece la mente. Sin embargo, el sistema te quiere en esos lugares, pero no porque los poderes fácticos se preocupen por tu vida personal. Hay dos objetivos principales. Uno de ellos es cultural y pretende segregar la unidad familiar, una estrategia que debilita a los miembros individuales y los hace propensos a la manipulación ideológica. El otro objetivo es la pura extracción de recursos. Los arquitectos saben que es muy probable que los hombres solteros tengan una buena cantidad de ahorros. Muchos hombres solteros viven solos o con sus padres, lo que les permite acumular ahorros aunque sus puestos de trabajo no estén bien pagados. Varias instituciones y empresas van detrás de ese dinero. Las evidencias de la táctica de captación de dinero están prácticamente en todas partes. En muchas ocasiones, la entrada a una discoteca es gratuita para las mujeres, mientras que los hombres tienen que pagar una cuota de entrada. ¿Por qué? Porque las mujeres actúan como presa de hombres solitarios dispuestos a pagar por conseguir algo de acción. Las aplicaciones de citas funcionan con el mismo principio. La inmensa mayoría de las mujeres no compran características premium porque no tienen que hacerlo. Algunas lo hacen, usualmente para desbloquear la opción de ocultar su edad o porque son demasiado gordas para asegurar al señor fantástico, pero esas representan una pequeña minoría. En última instancia, la mayoría de los hombres que salen a buscar una mujer terminan con la siguiente noche. 1. Paga además por alcohol que cuesta 5 veces menos en el supermercado. 2. Es rechazado por mujeres pretenciosas y molestas que bailan con música de bajo coeficiente intelectual. 3. Regresa a casa a las 2 a.m. 4. Despierta cansado y desmotivado para hacer cualquier cosa. Perdido. El sector de la superación personal, dominado casi en su totalidad por hombres, comparte un diseño similar. Un montón de gurús te guían en tu camino hacia una ascensión milagrosa que siempre va un paso por delante. Si las cosas no funcionan, el problema siempre eres tú. Las soluciones que se promueven varían desde productos para aumentar la barba y bombas para agrandar el miembro, hasta libros diseñados para mejorar su, entre comillas, juego de texto. Un elemento que siempre se incluye en el manual es el levantamiento. Según los expertos, si no luchas contra la gravedad, no lo estás intentando y en consecuencia mereces por completo tu derrota en el campo de batalla de las citas. Sin embargo, esos profesores olvidan que el culturismo es un fenómeno reciente que acaba de generalizarse. Lo más probable es que sus padres y abuelos aseguraran a sus novias sin saber las diferencias entre un curl de bíceps y un press de banca. Pero hoy, se espera de ti que hagas peso muerto con 3 veces tu peso corporal para ganarte el derecho a dejar de estar soltero. ¿Cuáles son los mayores beneficios del levantamiento para los naturales? 1. Ganarás algo de músculo, hasta 35 libras, 15 kilogramos a lo largo de toda tu carrera. Muy raro. 2. Te volverás más fuerte. La fuerza recién adquirida tiene un efecto positivo en tu confianza y rendimiento. 3. Te volverás más definido, solo si no sigues los consejos permabulísticos de los payasos delirantes que promueven las sentadillas y la leche. La definición es un beneficio importante, probablemente el más grande de todos ellos para un natural. Muchos hombres se vuelven significativamente más atractivos una vez que la línea de la mandíbula comienza a verse. Hay una gran cantidad de gordos que se transforman en Mr. Fantástico después de quemar la grasa debajo de la piel durante la mayor parte de su existencia. Irónicamente, el bajo nivel de grasa corporal depende más de la dieta que del entrenamiento. No es necesario levantar para estar definido. En términos de atractivo, las ganancias terminan aquí. Los naturales nunca tendrán el físico de cis por mucho que entrenen. A decir verdad, la mayoría de los naturales parecen nadadores retro mientras muestran una fuerza por encima del bajo nivel común para el atrofiado moderno. La razón principal por la que los púa y los píldora roja quieren que levantes es para crear una sensación de logro dentro de ti.
Una vez inmersos en actividad, los hombres se sienten dueños de su destino. Pero las pesas no pueden solucionar las principales deficiencias detrás del tratamiento que recibe de la mujer moderna que no puede ver más allá de su superficialidad. Tu nuevo récord personal de peso muerto no te hará más alto ni aumentará el dinero en tu bolsillo. Los esteroides tampoco modifican esas propiedades, pero tienen la capacidad de crear un físico de otro mundo que puede potencialmente hacer más daño. Lamentablemente, las inyecciones conllevan una serie de desagradables cuentas. Gastos, problemas de salud, pérdida de cabello, envejecimiento prematuro, etc. Al final del día, el levantamiento es limitado y está lejos de ser la razón por la que la mayoría de los hombres se mantienen en una jaula. En todo caso, muchos chicos reprimidos pasan gran parte de su tiempo libre moviendo hierro sin experimentar los beneficios sociales prometidos. Pero los expertos en superación personal rara vez hablan de esto porque no se ajusta a la narrativa de que puedes convertirte en lo que quieras. Ellos prefieren que tú hagas girar la rueda mientras esperan que se produzca un milagro. Quieren que vuelvas a pedirles un consejo hasta el final de los tiempos. La idea de que hay que superarse constantemente es errónea y sirve al mismo demonio que crea la situación de desequilibrio en el mercado de las citas. La competencia hoy en día es ridícula. Los hombres de todo el mundo bailan constantemente con la esperanza de que las mujeres los elijan entre otros payasos. ¿Cuántas de nuestras acciones son el resultado de falsas promesas manipuladoras disfrazadas de opciones personales? Imagina que hoy te despiertas frente a una bola de cristal que te informa despiadadamente de que nunca serás capaz de atraer a una mujer. ¿Seguirías haciendo lo que vas a hacer hoy? ¿Conservarías tus hábitos? ¿Seguirías bailando? ¿Mantendrás las mismas aplicaciones en tu teléfono? ¿Visitarías los mismos lugares? ¿Verías las mismas películas? ¿Leerías los mismos libros? ¿Te suscribirías a los mismos canales de YouTube? ¿Leerías los mismos subreddits? ¿Te vestirías de la misma manera? ¿Irías al gimnasio? ¿Realizarías los mismos ejercicios? Las acciones del hombre moderno están destinadas directa o indirectamente a mejorar sus posibilidades de estar con una mujer. ¿Cambiará esto alguna vez? Como he dicho, el cambio es sobre todo una ilusión. Muchas veces, la gente confunde un cambio personal en su vida con una tendencia global. No creo que haya una base para el nuevo desarrollo. El virus ha llegado al hueso. Muchas de esas tácticas han estado aquí antes de que nacieras y seguirán aquí durante mucho tiempo. Además, las mujeres nunca admitirán que el sistema ha estado jugando con ellas desde el principio. Nunca asumirán la responsabilidad de sus errores y su superficialidad. Les encanta su ilusión de poder y tratan de aferrarse a ello. Para entender lo improbable que es el cambio, pídele a tu novia que borre sus cuentas en las redes sociales por ti. Dile lo siguiente, soy yo o ellos. Mira sus acciones. A no ser que le estés proporcionando un valor enorme, dinero y genes, se transformará en la abogada más apasionada que pueda ser para preservar su presencia digital intacta. Ella ama sus perfiles más de lo que te ama a ti. En última instancia, los hombres seguirán sufriendo de un pobre aplacamiento, una vulnerabilidad que crea necesidad de los PUA y las payasadas de la píldora roja. Y aunque los consejos de los entrenadores pueden ser útiles ocasionalmente, no abordan los verdaderos problemas subyacentes a la dinámica que creó la necesidad de transformarse en un superhéroe para salir con una chica promedio que rara vez aporta algo de valor a la unión. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.